Se define como endoscopia el estudio visual de las distintas cavidades y conductos internos del cuerpo humano. La mayoría de especialidades médicas disponen de endoscopios, que son tubos flexibles o rígidos que incorporan una grabadora de imagen que se transmite a un televisor donde podemos visualizar todas las exploraciones realizadas. Tenemos como ejemplo los artroscopios de los traumatólogos, los cistoscopios de los urólogos, la laparoscopia de los ginecólogos y los cirujanos. Y cuando nos referimos al aparato digestivo, hablamos entonces de la gastroscopia y la colonoscopia. La gastroscopia es el estudio que realizamos del esófago, el estómago y duodeno, introduciendo un endoscopio flexible a través de la boca y podemos explorar toda la mucosa e incluso hacer acciones terapéuticas. Lo mismo ocurre con la colonoscopia, que es la endoscopia que realizamos del intestino grueso o colon, introduciendo un tubo flexible más largo que el gastroscopio por el ano. Para realizar una endoscopia digestiva, tanto la gastroscopia como la colonoscopia requiere que introduzcamos gas a través del endoscopio para conseguir una distensión de las paredes y lograr una buena visualización de la mucosa. Hasta hace muy pocos años, el gas que se utilizaba era gas aire-ambiente, que se introducía mediante una bomba de presión, y como se introduce bastante volumen, por ejemplo, podemos decir que en una colonoscopia de media se puede llegar a utilizar hasta 8 litros. Esto produce una distensión abdominal del paciente y molestias tanto durante las pruebas como durante el tiempo posterior a la propia endoscopia. El dolor que se produce durante la prueba ahora lo hemos podido mitigar mediante la sedación y queda el problema de las molestias que se producen a posteriori. En los últimos años ha aparecido la posibilidad de introducir, en lugar de gas de aire ambiente con la endoscopia, la introducción de CO2, que es un gas que difunde a través de los tejidos, puede pasar al torrente vascular y eliminarse sin problemas con facilidad a través de la respiración. Eso implica que cuando tú haces una colonoscopia o una gastroscopia mediante la introducción de CO2, el paciente no va a tener molestias cuando salga de la intervención. Podemos decir que hoy por hoy en Alicante el único hospital privado que dispone de endoscopia con CO2 es Quirón Salud de Alicante, y podemos estar orgullosos de que nuestros pacientes salen de esta exploración pues sin ninguna molestia. La cápsula endoscópica es un método diagnóstico para la visualización del intestino delgado. Consiste en que el paciente se debe tragar una cápsulita, que realmente es como una cápsula medicinal, pero que lleva incorporado en su interior unas pilas y la capacidad de hacer fotografías, que va haciendo fotografías de forma continua durante todo el paso del recorrido del intestino delgado. Esas imágenes se transmiten a una grabadora que lleva al paciente en un cinturón, y posteriormente, cuando se recoge esa grabadora al día siguiente, se descargan en un ordenador con un software especial y se construye una película para poder visualizar todo el intestino delgado. En la cápsula la desprende el paciente con las heces, y lo único que se recupera para el estudio es el cinturón con la grabadora incorporada.